Hola, muy buenas a todos viciosos y viciosas del retro y los videojuegos. Bienvenidos a otro vídeo 7 más de mostrar mi colección. Ya os mostré Xbox 360 y Xbox One. Ya os mostré mi PlayStation 3, mis juegos de PlayStation 3. Ya os mostré toda mi colección de Nintendo Switch. Ya hace nada, la semana pasada, también os mostré mi colección de juegos de la Master System, Sega Master System, la 8 bits de sobremesa de Sega. Que bueno, era una colección pequeñita, pero como me enrollo como una persiana, os lo tuve que poner en dos partes. Pues nada, hoy toca otra consolaza de Sega y no podía ser menos si aquí en mi canal ha salido la gran 8 bits de Sega Master System o Master System 2. En mi caso fue Master System 2, la Master System 1 no la tuve. Master System 2 y es la de 8 bits de Sega de sobremesa. Pues ¿cuál la va a tocar hoy? Sí, esta semanita toca la 8 bits portátil, la chupadora de pilas, la come pilas, como se la conoce aquí en España, la revienta pilas, de 8 bits portátil de Sega Game Gear. Y bueno, la colección que tengo es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 juegos. De estos 21 juegos completos, solo tengo 1... 2, 3, 4, 5. Y de esos 5, solo tengo 3 que son americanos, 1 que es japonés y el único que tengo europeo. Y todo lo demás son cartuchos. Y me diréis, pues vaya mierda, ¿no? Pues sí, vaya mierda, pero vete tú a buscar ahora juegos completos de Game Gear, que las cajas se reventaban y se destrozaban como... Claro, no eran de plástico como las de Master System, que bueno, puede tener una rotura o puede estar sin la pestañita, o como las de Mega Drive. Pero no, es que era todo cartón, cartón a tope. Y de estos juegos tengo dos que están precintados, que no los voy a abrir, porque no los he abierto y no los pienso abrir. Porque me los estoy buscando ahora sueltos en cartucho para no tener que abrir estos y tenerlos completos. Porque son, ya os doy una pista, de Disney. Y nada más, vamos a empezar. Espero que lo disfrutéis. Tengo una pequeñita anécdota de cuando conocí la Game Gear. Si quieres os la explico ahora mismo y luego ya pasamos. Que no quiero que se haga un vídeo de dos partes como el de Master System. Así que iremos bastante rápido e igualmente os iré poniendo aquí si encuentro imágenes y si no imágenes de la carátula, vídeos, ¿vale? Pero bueno, nada, mi pequeña anécdota era, yo tenía ya lo dije en el vídeo anterior de colecciones, el de Master System, que mi primera consola fue la Game Boy Tocha, la gris, la de la pantalla verde de Nintendo, ¿vale? Y yo pensaba que esa era esa y la de las maquinitas estas que jugabas al Tetris y tal, era lo único que existía portátil. Ni Game & Watch, ni Game Gear, ni nada. Nada de nada, ni Game Boy Color, nada de eso. Solo conocía esa consola. Entonces, un día, yo con mi primo, el mismo primo que os expliqué en el vídeo anterior de la Master System, que nos regalaron a los dos la Master System en unas navidades, con ese mismo primo, un primo que siempre estaba con él, siempre jugamos, siempre he viciado con él a estos juegos, a las consolas y tal, siempre nos lo hemos pasado súper bien, y a día de hoy, si pudiéramos quedar, también nos lo pasaríamos súper bien, seguro. Lo que pasa es que, claro, cada uno vive en un sitio y él está liado con su trabajo y su familia, y yo estoy liado con mi... trabajo en mi familia también, normal, ya somos mayores, muy mayores. Bueno, total, ¿qué pasó? Fui a casa de mi primo y me dice, ¡guala, mira lo que me ha regalado mi padre! ¿Qué te ha regalado? Y me saca una consola negra súper grande, una cosa así, con una pantallita súper pequeña, igual de pequeña o incluso menos
que la Game Boy, pero que se veía a color. Digo, ¿qué es esto? Giro la consola y veo Sega Game Gear. Digo, Dios mío, ¿qué es esto de Sega? Sí, es una portátil de Sega que van los mismos juegos de nuestra consola que tenemos, la Master System, pero esta es portátil y te la puedes llevar donde quieras, tiene enchufe, le tienes que poner 8 pilas, 4 y 4, 4 pilas en un lado y 4 en otra, de estas pilas AA. Y sí, sí, dura, me parece que son una hora y media o dos de juego. Y buah, es una pasada, no sé qué, mira, pruébala, pruébala. Me hizo probar el juegazo que tenía, que era el Shinobi. Lo estuve probando, Shinobi súper guapo. Que según el Shinobi que te cogía, Shinobi de tierra, rollo Power Rangers, Shinobi rosa, Shinobi verde, Shinobi rojo, bueno, habían varios Shinobis. Que cada uno tenía un poder, el rojo del fuego, el verde de la tierra, el rosa tenía el poder, yo qué sé, que era del bien, del amor, ni idea. Parecían Power Rangers, pero era Shinobi en la carátula. No me acuerdo ni de qué más. Me recuerdo que ponía Shinobi, no sé si era el Shinobi 2, el 1, no lo sé. Y jugué, estuve ahí jugando hasta que se gastó las pilas, a punto de gastarse la pila, me dijo, espera, espera, que la enchufo. Me la enchufó, seguí jugando, jugando. Nos íbamos pasando la consola, pasándonos pantallas. Buah, disfruté como un niño, tendría unos 13, 12 años ahí. Y dije, guala, pero qué guapo, pero sí que chupa pilas, ¿no? Y dice, sí, sí, ¿cuánto vale? Buah, valía una pasta, no recuerdo si 30.000 euros o hay 30.000 euros, 30.000 pesetas de las de antes, que ahora serían unos, pues, si 10.000 pesetas son 60 euros, pues 6, 12, 180 euros. Al igual, yo tenía 180 euros o 30.000 pesetas antes. Y lo di por perdido. Yo le decía, ah, pues yo tengo una Game Boy, aunque no se vea en color, los juegos son muy guays, tengo las Tortugas Ninja, tal cual. Ah, qué guay, pues bueno, cuando vengas aquí a mi casa, si quieres jugamos. Y tráete la Game Boy y nos vamos turnando. Yo te dejo la Game Boy y tú me dejas la Game Gear. Vale, perfecto. Y nada, y estuvimos muchos años jugando. Y una pasada. Luego yo ya, como os expliqué en el vídeo de la Master System, ya me cambié a Mega Drive. Ya me olvidé de mi Master System, ya me olvidé de la Game Gear. Y seguía con mi Mega Drive a tope ahí y nunca más se supo. Hasta que hace unos años, 5 o 6 años, empecé por un anuncio que vi en internet que vendían Game Gears y que le arreglaban los condensadores porque se estropeaban y tal. Entonces dije, hostia, Game Gear, aquella consola que me lo pasé tan bien con mi primo. Buah, yo la quiero, no sé qué, aunque no esté completa. Y me pillé una Game Gear japonesa. Una Game Gear japonesa que cuando me llegó aquí se encendió y al día siguiente murió. La abrí y vi que era eso, que se había ido a la mierda un condensador y los tuve que cambiar todos. Le cambié los condensadores y a partir de ahí empecé a comprarme juegos y juegos y juegos de Game Gear para disfrutarlos. Y encima con una consola que tengo de estas del rollo Retron, que le puedes meter los cartuchos de Master System, de Mega Drive, de Game Gear, de Super Nintendo, de NES, de Nintendo, etcétera, etcétera, de PC Engine. Me la compré y estuve jugando a todos esos juegos en esa consola. Y aquí tengo una buena colección, que a día de hoy, cuando os estoy grabando este vídeo, quiero que siga creciendo y quiero que la mayoría sean europeos, porque las que tengo muchos son americanos y uno japonés. Nada más, pues vamos a enseñároslo, espero que lo disfrutéis. Si os ha gustado, si os va a gustar y os ha gustado la explicación y la anécdota, darle al like y suscribiros. Compartid el vídeo con todos vuestros amigos y familia. Madre mía, estoy medio calvo ya. Y nada, vamos a empezar. Iremos más rapidillo, os iré poniendo aquí también imágenes o vídeos. Y como no, no podía faltar el Gran Sonic. Ahí tenemos Sonic 1 y Sonic 2 de Game Gear. Ahí está. Sonic 1 y Sonic 2 de Game Gear. Ya veis que la carcasa, la carátula es totalmente igual, sobre todo la del Sonic 2, que la de Master System. Y es que eran los mismos juegos con las mismas pantallas y todo igual con 8 bits que la Master System, pero
para la portátil de Sega, la Game Gear. Y aquí lo tenemos, pues bueno, tengo el 1, que es que también solo tengo en cartucho Master System, y el completo del 2, que lo tengo en Master System, pero aquí solo tengo el cartuchito. Pues estos serían dos juegazos. Pues nada, jugué al 1 en la Master System y me encantó. Pues cuando jugué al 1 de la Game Gear, cuando tuve mi Game Gear, pues una locura. O sea, y encima lo tengo dos veces, el de Master System. Mira, tengo ahí el de Game Gear, tengo con su carcasa y otro que está sin carcasa ni nada. Pero bueno, ahí lo tenemos. Tercer juegazo. Bueno, tercer y cuarto juegazo, cómo no. Estos rarunos, que estos sí que salieron solo para Game Gear. Sonic Labyrinth y Sonic Spinball. Bueno, el Sonic Spinball también salió para Master System y Mega Drive. Pero el Sonic Labyrinth, este, yo en mi vida lo he visto en Master System. O sea que no sé ni si existe. De todas maneras, lo voy a abrir porque no se ve mucho. Joder, que no puedo abrirlo. Ahí está. Sonic Labyrinth. Un juego bastante extraño, todo lleno de laberintos, pero muy chulo. Exclusivo de Game Gear, creo yo, porque no lo he visto en la Master System ni en la Mega Drive. Pues nada, también plataformero, pero con una vista así como isométrica del estilo Sonic 3D de la Mega Drive. Un poco raro. Tenías que conseguir unas llaves para ir pasando de laberinto. Y luego el Sonic Spinball, ¿quién no lo conoce? Pues el juego de pinball de Sonic. Ahí, todo guapo. Juego de pinball que, bueno, pensaría que sería más chulo. Pero bueno, es Sonic, o sea, está guapísimo igualmente. Pero claro, no llega a la altura de los otros dos juegazos. Y otro más, que solo es exclusivo, creo, de Game Gear, que es el Sonic Drift. Uy, va, lo he matado, loco. El Sonic Drift. Sí, juego de coches, rollo Mario Kart. Este es japonés, como podéis ver ahí. ¿Lo ves? Que está con las letras japonesas. Solo salió en Japón. Era la contraparte o la... el contra de... la... ¿cómo se dice? Sí, bueno, el que quería competir con el Mario Kart de la NES. Y ahí lo tenemos. Pedazo de juegazo. Sonic Drift. Juego de carreras con coches, que dice, ¿para qué Sonic necesita coches si corre mucho? Pero bueno, un juegazo muy guapo, también os pondré aquí algún videosete. Y nada más, estos serían todos los de Sonic, que los tengo casi todos. A ver si los consigo con la caja, que si aunque no sean europeas, pues al menos con la caja americana. Seguimos con cosas rarunas. Primal Rage. Este, como veis, que tiene la etiqueta así lila. Todos los que tienen la etiqueta lila son americanos, son de USA. Los que tienen las letras rojas son japoneses. Es que pone Game Gear y ahí Game Gear. Y los que tienen las letras en gris, que pone Game Gear, ahí, gris blanquinoso, son europeos. Entonces, juego americano de lucha. Y diréis, ¿de lucha? Primal Rage. Pues ya lo dice la palabra. Primal, primes. Y Rage, de lucha, rollo Street of Rage. Pues, ¿qué es? Un juego de lucha súper raro, ¿no? Aquí os dejo el vídeo. Que tú te puedes coger dinosaurios... 4 o 5 tipos de dinosaurios y 3 o 4 tipos de monos o no sé, o como Godzillas o cosas raras, y es de luchar uno contra uno, con un rollo Street Fighter, pero con animales animales antiguos como son los dinosaurios o primates prehistóricos, ¿sabes? Y nada, pues un juego de lucha así todo cutrazo. Está guay, me lo regalaron por haber comprado un pack aquí de un montón de juegos. Y bueno, no está mal.
sea, un juego de lucha que estaréis viendo las imágenes y estaréis flipando. Juegazo, aunque no sea muy conocido. Dragon. Joder, que no se ve. Ahí. Dragon y pone The Bruce Lee Story. Ahí lo tenéis. Juegazo de Bruce Lee, también es americano, como podéis ver ahí, en las letras. Americano, tiene la franja, o sea, las letras son blancas, pero la franja es lila. Pues nada, es un juego beat'em up, rollo Street of Rage, pero con Bruce Lee, nuestro querido Bruce Lee, ahí haciendo llaves, karate y a tope. Juegazo muy chulo también, divertido, por llevar a Bruce Lee, está muy guay. Y es la historia de Bruce Lee, pues bueno, pues desde que aprende a pelear y bueno, tiene todas las aventuras de las diferentes películas y tal. Está muy chulo, ahí os dejaré un vídeo. Nada, Bruce Lee a mí siempre me ha encantado, igual que Jackie Chan y también Lee, ¿cómo se llamaba el otro? Se llamaba, bueno, no me acuerdo, pero bueno, siempre me han gustado Van Damme y todos estos que hacen karate, me ha encantado. Uno de carreras, de motos, por tener alguno, el GP Rider, ahí lo tenemos. Pues nada, también es americano, veis porque tiene toda la franja lila o morada. Pues nada, juego de carreras, pues de Mónaco, de rollo Mónaco GP o alguna cosa de estas, pero bueno, con motos de carreras. Ahí que lo que haces pues es ver la moto desde espaldas, desde atrás, y lo que se va moviendo es la pantalla y tú pues vas esquivando y corriendo y haciendo lo que tengas que hacer. También un juego bastante divertido, no está mal, para ser lo que es. Y bueno, yo no soy mucho de los juegos de carreras, así que bueno, por tener alguno, tampoco nada del otro mundo. Os estoy enseñando primero los cartuchos y luego os enseñaré los que tengo completos, más o menos. Bueno, ahora vienen dos juegazos. ¡Pam! Power Ranger Mighty Morph y Power Rangers The Movie. Pues sí, este que es americano, juego de lucha con los personajes de Power Ranger de la serie. Muy divertido, muy guapo, sus superataques cada uno, con todos los rangers que los puedes coger, incluso puedes coger a malotes. Muy guapo, un buen juego rollo Street Fighter de lucha, pero con los Power Rangers. Y este, que es totalmente diferente, que es el de la película del año 1900, la peli que hicieron en 1995, que la hicieron en el cine, muy chula. Y este es un beat'em up. Pues eso, es un juego que llevas también a los personajes de Power Rangers, a los Megazords y a todos, y tienes que ir pasando pantallas y luchando como si fuera un Street of Rage, tú contra el barrio, o sea, un beat'em up a tope, y matando masillas, enemigos, esquivando, luchando, e ir pasando pantallas. Guapísimo este juego, me encanta, en la Master System y en la Mega Drive, me encanta, es una locura este juego. Y nada, un buen beat'em up que no puede faltar en vuestra colección. Y más si os gustan los Power Rangers. Muy guay, ahí también os dejo el vídeo. Bueno, lo habréis visto ya, el vídeo. Vale. Dos de Warner Bros. Pues no podían faltar aquellos juegazos que se hicieron tan famosos como son el Tasmania. Ahí lo tenemos. Tasmania el 1 y el Tasmania 2, el de Escape from Mars. Pues nada, juegazo plataformero de pasar pantallas. Este es americano, ya veis la franja lila o morada. Y este es europeo. Pues nada, llevábamos a nuestro amigo Taz, de el lobo este, bueno, lobo monstruo este que hacía remolinos. Y nada, pues eso, pasar pantallas, llegar hasta el final, eliminar a diferentes enemigos. El Tasmania era muy guapo, está muy bien, pero aquí se lo curraron más, los gráficos, los movimientos. Aquí os voy dejando los vídeos o las imágenes. Muy, muy chulo, la verdad. Que son dos juegos de Warner que al lado de los Tiny Toons no pueden faltar en la colección.
Y pasamos a... Yo no me gustan mucho los juegos shoot 'em up, pero tenemos uno muy famosete, con vista trasera, que también salió en Master System y en Mega Drive, muy famoso, el gran Space Harrier. Este es europeo, ¿veis las letritas? Que están en plateado ahí en gris. Pues nada, pues eso, un juego shoot 'em up, muy famoso. Space Harrier, vas con el tío este volando, que llevas una pistola y vas disparando a enemigos que te van viniendo. Y bueno, vas pasando pantalla, en vez de ser vista desde arriba, es desde atrás del personaje y vas disparando, esquivando. Un juegazo, me gusta mucho. Así como el Ninja de Master System es diferente, pues este también está muy guapo, este también es diferente. Y como no es de naves y tal, pues me gusta. Y entonces me lo pillé. Además, es de un autor muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, pero muy, muy, muy interesante. Bueno, y empezamos... Vamos a dejar estas dos joyitas para el final. Empezamos con los de Disney. ¿Quién no conoce a nuestro querido amigo Aladdin? Esta es la versión europea. Pues eso sí, Aladdin, el gran Aladdin, juego de plataformas de la película de Disney tan famosa. Juegazo de Mega Drive, mejor mil veces que el de Super Nintendo. Y este pues era una adaptación de 8 bits muy chula, que sacaron la misma tanto para Master System como para Game Gear. Aladdin, muy guay. Ya tengo algún gameplay por el canal, si lo encuentro lo dejaré por aquí. Que estuvimos jugando y probándolo, estaba muy guapo. Y ahora tengo de Disney los tres siguientes, que también son muy famosos, pero los tengo completos, precintados, dos de ellos precintados, y es la versión americana. Y para empezar, es nada más y nada menos que esta preciosidad de Libro de la Selva, Jungle Book. Ahí lo tenemos, de Game Gear. Bueno, ya veis, era todo cartón antes, las carcasas, entonces... Era chunguísimo que se mantenieran. Las puedes encontrar, es bastante complicado, pero bueno. Ahí tenemos Jungle Book. ¿Quién no conoce a nuestro querido amigo Mowgli? Y a Bagheera, Shere Khan, los monos. Ahí lo tenemos. Pues bueno, un juego de plataformas de Disney, de estos tan famosos, que se hicieron tan famosos, como el Rey León o el Aladdin. Está totalmente en inglés. Es de un player. Ahí tenemos algunas pantallas. Ya lo veis, está guapísimo, movimientos muy guapos. Para ser de 8 bits, es una locura de juego este, ¿eh? Muy, muy, muy chulo. O sea que lo recomiendo 100%. Y nada, pues esto, el Jungle Box. Bueno, ¿no? Llevas a nuestro amigo Mowgli durante 10 pantallas, 2 de bonus. Y nada, pues eso, a lo que iba, a luchar contra Shere Khan al final. ¿No se llamaba Shere Khan el enemigo, es Shere Khan o algo así? Bueno, Jungle Book, ahí lo tenemos. El siguiente, que también lo tengo completo y suelto, porque este lo conseguí suelto, igual que el de la Jungle Box, quiero conseguirlo suelto. El Deep Duck Trouble, Donald Duck. También americano, ya veis la franja morada, la caja todo en inglés. Y el juego lo cogí, ¿ves? Este, ¿veis las letras? Este es europeo. Y este es el americano. Pues quiero, de todos los de Disney, el europeo, pues aunque sea en cartucho, porque ya lo tengo original en caja en americano, tengo más que suficiente. Y bueno, pues lo mismo, pues ahí lo tenemos. Joder, macho, lo pongo al revés ahora. Deep Duck Travel, Donald Duck. Guapísimo este juego también de plataformas del estilo... Mickey Mouse, Castle of Illusion de Master System. Pues lo mismo, que también está aquí. Ahí tenemos a Donald, al tío Gilito. Monaí. Está en una isla. Nada, pantallas, animaciones flipantes para ser 8 bits. Muy, muy chulo. Ahí lo veis, mirad. No os pongo muy cerca las pantallas, porque ahora estaréis viendo el vídeo aquí, en este sitio. Pero bueno, pero veis, en el otro no lo he enseñado, pero es totalmente de Disney, ¿eh? Disney Interactive y oficial de Sega. Ahí lo tenemos.
Deep Duck Travel, starring Donald Duck. Juegazo también, ¿eh? Y está también precintado, ¿eh? Lo tengo precintado también. O sea que no lo voy a abrir. Lo siento, pero no lo voy a abrir. Espero que esté precintado, no sé si... Oigo que están las instrucciones, pero... No lo he abierto nunca, me da miedo, ¿eh? Luego no están las instrucciones y me voy a cagar en todo. Bueno. Y un clásico entre los clásicos, después de Aladdin. Este sí que lo tengo abierto y lo podré enseñar más o menos por dentro. El gran The Lion King, también versión americana, que está guapísimo. Juegazo de Mega Drive, juegazo de Master System, juegazo de todo lo de Sega. Es una locura. Y ahí lo tenemos con su... Es que está, mira, nuevo, nuevo, ¿eh? Ensamblado en México pone. Ahí lo pone, aquí, ensamblado en México, ¿eh? No es broma. Ensamblado en México, también es de Disney. Ahí lo veis, si quiere enfocar. Ahí Disney, ahí tenemos alguna de las pantallas. Pero bueno, como aquí vais a ver el vídeo. Este sí que lo tenemos abierto. Este creo que lo compré precintado y por las ansias lo abrí. Y aquí lo tenemos abierto, ¿sabes? Entonces lo abrimos. Y está completito, igual que los otros dos. A ver si puedo sacarlo porque me cago en la leche. Todas las instrucciones de los americanos eran como en blanco y negro. Tenían la típica tarjetita de garantía. Y luego el juego estaba metido así a lo guarro, sin carcasa de plástico ni nada. Bueno, sí tendría que venir la carcasa de plástico, pero aquí no la viene. Mira, el cartuchito. Ahí está. Otro que quiero conseguir... La versión europea. Está en una bolsa y ya está. Yo para mí que le falta la cajita de plástico. Está completo, pero le falta la cajita de plástico. Y nada, pues ya veis. La tarjeta de garantía. Y la mierda de las instrucciones en blanco y negro, que súper feas. Pero bueno, aún que llevan instrucciones, ¿eh? Que hoy en día ninguno tiene instrucciones. Es un papelito así, tocutrillo. Que tiene 4 o 5 páginas, no tiene más, ¿eh? O sea... 12 páginas, no tiene más páginas. Y nada, pues el gran este Lion King, The Lion King, famoso juegazo, famosa película, quien no lo conozca pues ya está tardando en verla. Y lo raro es que estas cajas no tenían bandeja, simplemente tenían ahí un hueco para meter las instrucciones y otro hueco para meter el juego. No tenían como las europeas, que tenían para un plástico que lo sacabas así, la bandejita. Lo sacabas y podías ver el juego. Eso no lo tiene. Pues The Lion King, otro juegazo de Disney. Y con esto acabaríamos los de Disney. Tampoco tengo muchos, ya lo habéis visto. Pero bueno, son juegazos, ¿eh? Me falta, quiero conseguir el Case of Illusion, quiero conseguir el Land of Illusion, todos esos, pero poco a poco. Vale, siguiente. Pues el único completo original que tengo de Game Gear, y es este, Smash TV. ¿Quién no conoce este pedazo? Mira que feas las cajas comparadas con las de... Con las americanas, ¿eh? O sea, vea qué feas, tío. Como las de Master System con los cuadraditos. Qué feo, de verdad. Pero bueno, es lo que hay. Nada. Juegazo también del estilo ninja que vimos en Master System. De pantallas que vas pasando para arriba en vez de izquierda a derecha. Llevas a estos dos que vas luchando con un montón de enemigos. Es un poco estilo Zelda de Nintendo, pero vas con pistolas, ¿vale? Así que se ve ese plano desde arriba, vas disparando, van saliendo enemigos y tú vas subiendo para arriba. Shoot'em up, medio mezcla shoot'em up y medio mezcla Zelda. Esto lo tengo en una cajita de estas que me venía cuando me lo vendieron, en esta cajita tan chula. Que esto protege un montón. Es el único juego original que tengo. Lo tuve de pequeño, que me gustó muchísimo, en la Master System estoy hablando. Y cuando lo vi digo, hostia, esto tengo que tenerlo. Y bueno, mira, aquí lo explica, pone... Felicidades, eres el próximo concursante
afortunado en el juego espectáculo con los últimos premios. Tu vida. ¡Ja, ja, ja! Elige 6 armas futuristas y derrota a las hordas de mutantes cyborg, las poderosas esferas, los tanques de asalto y a los hombres mutantes de 30 toneladas. De 30 toneladas. 1-2 jugadores con acción simultánea, 2 contra acción con poder disparo 360 basado en el éxito de arcade Williams Valley. Pues eso, ya veis, era también de 2 players, podía jugar con 2 players. Si lo abrimos, veis, ahora veréis cómo es la caja de la europea. Parece que tampoco tengo, está completo, pero no tiene la caja interna, ¿sabes? Este. Pero bueno, ahí está, ¿ves? No, le falta la caja interna, que no la tiene, que era un plástico que se metía aquí dentro, no lo tiene, pero sí que tiene el juego. Ahí lo tenemos. Europeo totalmente. Y las instrucciones, que aquí eran en blanco y negro, pero eran con papel más pro, ¿eh? Es niquelado, brillante y todo este papel, es una locura, ¿eh? Este papel. O sea, mucho mejor y no son 12 páginas, estas son 39 páginas, o sea, estas son unas instrucciones como Dios manda. Como Dios manda. Ahí. Gran juegazo, muy chulo también, que aconsejo a tope. Si os gustan los juegos tipo Zelda y de disparos, o bueno, como el que hay ahora, que es muy parecido como el que ha salido ahora nuevo, que se llama Hot Miami o algo así, de también así, que se ve desde arriba la perspectiva y tú eres un tío que vas disparando a hordas de enemigos, pues lo mismo. Es de ese tipo el juego, del tipo Miami. El único juego que tengo completo europeo, aunque le falte el plástico de dentro, es completo, tiene sus instrucciones y su cartucho y nada más. Este es el único original que tengo. Una pena, sí, pero es lo que hay. Luego, venimos con uno, para que veáis la diferencia. Uno japonés, pero japonés porque este juego no lo he encontrado nunca aquí en España. Y americano, no sé si existe. Y es el gran famoso Shining Force de Game Gear. Juegazo también que salió en Master System, RPG del estilo Final Fantasy, Final Fantasy 5 y 6, con aquellos muñequitos pequeñitos luchando. Cuando luchas contra los enemigos, solo se ven los enemigos y tú atacas desde la pantalla frontal, o sea, solo se ve en abajo de la pantalla, solo se ve lo que puedes atacar, no te ves tú como persona, como en el Final Fantasy 6, que sí que se ven a los personajes en este lado y a los enemigos en este, no. Aquí los enemigos los tienes de frente, más parecido a Final Fantasy 4 o 5, los tienes de frente y luchas con ellos directamente, son como imágenes, los enemigos son imágenes. Entonces, bueno, pues así eran las cajitas súper guapas de Game Gear, me encantan las cajitas de Game Gear de japonesas. Ya veis la diferencia, ¿eh? Una cajita de Game Gear japonesa y una europea americana. Una locura. Y este juego quería tenerlo, porque no lo pude tener en la Master System. Este sí que está completo, con su plastiquito, sus instrucciones a color, creo que son, con su carcasa de plástico. Mirad, qué locura. Esto es una preciosidad. ¡Ey, que se me cae todo! Ahí lo tenemos, la bolsita, el cartucho. Dentro de aquí, ¿veis? Tiene las letras rojas, porque es japonés. El plastiquito que tendría que tener, ¿ves? Esto va aquí metido, el juego aquí metido, que tendría que tener los que tengo de europeos, pero que no tengo, un poquito más grande. Y las instrucciones totalmente a color, con sus... ¿Esto qué es, loco? No me había dado ni cuenta esto. No sé, esto es como algo de códigos o algo del juego, ¿ya? Unos códigos del juego o algo. Mirad ahí. No sé qué es esto. Hay un montón de números, unos y ceros ahí. Y no sé. Las instrucciones, como se las curraban en Japón, totalmente a color. Es una maldita locura. Mirad qué chulas, tío.
Estos son unas instrucciones como Dios manda. Y no las mierdas de la Master System o... o de la... algunas de la Mega Drive incluso, que eran en blanco y negro. Y de la Game Gear, que son totalmente en blanco y negro. Muy chulo también. Pero bueno, mejor que tengan instrucciones que no tengan, ¿no? Aunque las tengan en blanco y negro. Este sí que está totalmente completo, ya lo habéis visto. Es una locura, es un juegarral como un templo. Un RPG con una historia que te engancha desde el primer momento. Y nada, este es el único juego que tengo japonés. Tengo uno europeo y uno japonés. Y todos los demás americanos. Completos, digo. Una pena, pero es así. Qué desastre, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Y nada, vamos a pasar a por lo último, que ya si no se me va muy largo el vídeo. Shining Force, RPG muy guapo, de Master System y de Mega Drive. Y de Game Gear. Y son la joya de mi colección, como son los dos Street of Rage. Street of Rage 1 y Street of Rage 2. Ahí lo tenemos. Juegazo beat'em up, que lo flipas, guapísimos en Master System, más guapos todavía en Mega Drive. Nada, ¿qué decir de estos juegos? Viendo las imágenes y escuchando el nombre, o como se dice en Japón, Bare Knuckles, juegazos de beat'em up de Yo contra el Barrio, guapísimos, que en la Master System flipas, en la Mega Drive flipas el doble. En el nuevo ahora que ha salido, el 4 es la locura máxima. Y en Game Gear eran iguales que el de Master System y eran una maldita pasada. Y esta sería toda mi colección. ¿Qué os parece, chavales? 36 minutitos, no está mal. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya encantado. Si os ha gustado, darle muchísimo like, mucho amor. Os quiero 3000, suscribiros, compartid. O reproducirlo ahí. Bueno, pues si estáis cocinando, al menos me oís de fondo. No sé, ya sé que no tengo una voz muy angelical, pero al menos hacéis que se cuenten las visualizaciones y eso ayuda a que el vídeo se posicione, igual que los likes. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y adiós.